Mencionabas muy al principio de la conversación el tema, un tema prácticamente cíclico del voto de los mexicanos en el extranjero, que generalmente aparece cuando estamos en los alrededores de las fechas electorales y siempre bajo la misma dinámica, cómo facilitarlo, cómo permitirlo, cómo adecuarlo, cómo estructurarlo de manera efectiva y eficaz. Sigue siendo la discusión. Es que el modelo del voto desde el extranjero se pensó justamente como algo que se impida de entrar. Es un filtro. O sea, se tuvo que aprobar porque era imposible no avanzarlo. Pero tuvo tal cantidad de filtros que se han ido avanzando de a poquito. Si ni te cuento la que fue, y que lo sepa quienes nos estén oyendo, lograr que se pueda sacar la credencial, solicitarla desde el extranjero, fue arrancarle al poder. Y eso porque la movilización de los paisanos me cae que muy bien, ¿no? Pero eso, digo, y siempre dicen, no, es que no son las masas, no. Los derechos políticos no necesariamente lo luchan, lo pelean masas, ¿no? Pero esos que han llevado y que insisten, creo que es parte de lo que hemos ido viendo, pero de a poquito, de a poquito. Ahora, ojo, el trámite para sacar hoy la credencial para votar tiene aproximadamente 1,5 millones de personas que han sacado ya la credencial, de 10 millones potenciales, por lo menos de Que están primer ahí. generación, ¿eh? Sin embargo, la gente no sabe y cree. Y es más, el otro día hablaba con Ceci, la productora acá de con Vicente Serrano, y me dijo, no, yo ya tengo mi credencial. Espérame, es que no, no solo basta con tenerla, hay que darla de alta como la tarjeta de crédito y luego iniciar el proceso de registro y alta en el padrón electoral, y la gente no lo sabe. Claro. Entonces, ojalá que se pudiera en algún momento hacer un programa como esto. Ahora, hay una comisión encargada de esto en el INE. Tenemos un pequeño problema, porque esa comisión la lleva Claudia Zavala, que, ¿no? Que es una visión muy conservadora, y sí te lo diría yo, con todo el respeto que le tengo a todos los consejeros, ojalá que tomen nota. Porque no, esto no se ha movido, yo te diría, los últimos 5 años. Y por tanto, sí sería importante, digamos, apoyar o sumar gente que dé opiniones respecto a lo que esa comisión tendría que estar haciendo ya. Porque quien no se haya registrado para sacar su credencial hasta antes de febrero del año que entra, no va a poder votar, ¿eh? Y eso que implica después de hacer los siguientes pasos. Entonces, digo, olvídate si tú quieres no, de no votar, pero eventualmente la credencial para votar con fotografía podría ser la base de información que se vuelva en un documento de identidad universal que este país requiere a urgencia.